Elecciones 2018. Cobertura especial. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, hizo un reconocimiento a los integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México por su empeño, valentía, heroísmo y gallardía con que se conducen para salvaguardar los intereses de los mexicanos. De gira por Veracruz, el abanderado del PRI, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, atendió una invitación realizada por marinos en retiro, a quienes dijo que él constituye la única alternativa de gobierno que incluye mejores condiciones para las Fuerzas Armadas. En Zapopan, Jalisco, el candidato a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que durante su administración no habrá impunidad. En la Plaza de las Américas, López Obrador advirtió que no se le va a permitir a nadie, ni a los que han luchado junto a él, actos de corrupción, y advirtió que si se les olvida, serán castigados porque no habrá impunidad, amiguismo, influyentismo ni nepotismo en su gobierno. La aspirante independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, negó que tenga planeado declinar por algún otro candidato en caso de no ser favorecida por las encuestas e instó a los ciudadanos a no conformarse con el menos malo. En una sesión en vivo en la red social Facebook, Zavala aseguró que no será cómplice de una opción en la que no cree y afirmó que los que decidirán serán los ciudadanos y sé que decidirán, dijo, por mí. Ricardo Anaya, en su visita por Puebla, afirmó que el cambio con el que sueñan está muy cerca. Faltan 85 días para lograr esta gran transformación de paz, justicia y prosperidad. Durante su encuentro con militantes y simpatizantes, el candidato de la coalición por México al frente adelantó que trabajará con una nueva estrategia en la Sierra Norte de Puebla en materia de seguridad, es decir, con más prevención y más oportunidades para los jóvenes. Notimex.